Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Añan de Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Este capítulo es muy interesante. Aquí encontramos el discurso de Pablo también en el Areópago, pensé en ambos, era en el Areópago, ese lugar, ¿verdad?, donde ellos discutían sobre las nuevas ideas, las nuevas enseñanzas. Es una forma, ¿verdad?, muy culta, llamémosle de esta manera, en que los atenienses discutían, exponían sus ideas, buscaban sobre todo soluciones a la problemática de toda índole del hombre como tal. Del aspecto sociológico, del aspecto económico, del aspecto político, del aspecto de la religión, en fin, todo lo que significaba un exponer, hablar, decir. Nos decía luego ahí en el versículo 21 de este mismo capítulo 17, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Pero para eso hay que tener en primer lugar una capacidad, ¿verdad? Es la cultura oriental, la capacidad de escucha, la capacidad de observación y la capacidad entonces después del diálogo. Porque a veces, por eso es el diálogos. Día quiere decir separado, dividido. Y entonces logos, la palabra, la exposición, el tratado, lo que voy a exponer, entonces diálogos, entonces en forma separada, combinada, diálogos, en forma separada, la palabra compartida, el diálogo, importante esto, ¿verdad? Entonces, ya digo ya siempre, entonces, entonces, normalmente, el mono logos. Mono quiere decir uno. Logos, palabra. Entonces, en síntesis, me tratas como un mono. Bueno, espérate, hay chistecito. Bueno, aquí entonces es importante. El mono logos quiere decir que uno solo el que habla. El día logos quiere decir que hay palabra separada, ahora yo, ahora vos, añaños en duya, a ver. Aquí lo que se hace en el Areópago es eso, la capacidad de relacionarse, es
la interrelación entre las personas. Es el mundo de Atenas, es el mundo entonces de la filosofía. Recordemos que 3-4 siglos antes, la floreciente filosofía en Atenas, pero esa es la herencia que va quedando en ese mundo también occidental. Ahora, una vez que Pablo presenta y dice que ustedes son los más religiosos de todos los hombres, como y mila curella es ahí señalé, pero para decirle verdaderamente me doy cuenta que ustedes son muy religiosos, que ustedes están muy metidos en esa búsqueda de conocer, de saber algo que es bastante, bastante difícil, que es el aspecto religioso, saber quién es Dios, cómo es Dios, cómo definirlo. En efecto, mientras yo me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y esta es la palabra, la inteligencia también, la perspicacia, ¿verdad?, de Pablo, porque él se agarra de esta inscripción, él se agarra de este conocimiento de los griegos, el hecho de que ellos también adoraban a un Dios desconocido, porque eran tan religiosos, por si acaso existía otro Dios, y no habrían dado igual a ellos, ore perdón a mí que nañan de llana, de aina. Doy cuál era mamá bandeina, te ando y cuál es la andera y si justamente Pablo peala y botada cuejina. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Enseguida mueve. O poimo ellos la pelota tata. Venga a ver guayina, venga desconocido, venga a ver guay, a ver de ibe, venga a ver guayina. Apea justamente la importante, vea la venga a ver guaya. Vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Y nuestro tema, ¿verdad?, que subrayamos en el día de hoy, es justamente el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, el que no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Upeave la sea yujina, hay cual caja guape me lleva mabapea. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos con el primer libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 24, versículos 3 al 21. Saúl reunió a 3.000 hombres seleccionados entre todo el pueblo de Israel y partió en busca de David y sus hombres hacia las peñas de las cabras salvajes. Al llegar a los corrales de las ovejas que están junto al camino donde había una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron: este es el día en el que el Señor te dice, yo pongo a tu enemigo en tus manos. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de hacer semejante cosa, mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura. Aquí siempre estamos viendo los dos personajes, Saúl y David. Supuestamente, a pesar de que ya en el capítulo 15 el Señor nos había dicho que había rechazado totalmente a Saúl, porque haciendo ya pues hina tendo taisena, haciendo ya pues venían de llano, yo lo iba a cuechupe, pero hoy potaba, vegetame muera. Si hay coincidencias con nuestros gobiernos, con nuestros políticos, y bueno, ellos tienen que
ante Dios. Porque decían luego, ¿verdad?, en su juramento, que la Biblia, que la Biblia. Entonces ahí me lo demanden. Ahí está bien lo demandada, Sugar. Lastimante a Peña, de Naña por Andúe y Mapea al final de todo gobierno. Upea la lleva al final de todo gobierno, Upea el pueblo de Yashua. Ne demandaba, estaba ne demanda, ya demanda y Sugar. Y entonces, queridos amigos, aquí viene la otra actitud de David. Imagínense, este es el ungido del Señor. A este yo no le puedo tocar, a pesar de que era un bandido de primera categoría, ¿verdad? Porque Dios se ha manifestado, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que él está haciendo de erróneo. Entonces, David es presentado siempre, queridos amigos, en este libro maravilloso, en este libro de Samuel, que es un libro de política para los políticos, como el hombre honesto, el hombre que verdaderamente respeta, el hombre que verdaderamente busca el bien del pueblo, el hombre que busca el bien de la gente. Así es que si yo que fuera, cuando va a ir años de ya leer, y a mí me allí cuapana. Actitudes claves de todos aquellos, sean sacerdotes, obispos, sea papá, sea mamá, que estamos al frente siempre de una comunidad. Porque entero etea, ya veré con calidad de persona, de la honestidad, del amor, del respeto, de la serenidad y de buscar siempre hacer el bien a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. En persona Cristo, en persona Cristo, este es mi cuerpo. Pues todo lo tengo en ti, con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti cuerpo es
llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos". Dijo: "Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis". Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje mi colan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17, principalmente subrayando hoy el versículo 24. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él. Eso es entonces el Dios a quien yo vengo a predicarles. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, upea la ayuda y cuáqueme. Upea ayuda y cuáqueme, lleva. Ya que me perecopaiteína, perreflexionaba y cuamo, mi otro país. Pero yo vengo, miren que yo vengo a traerles al Dios justamente central, al Dios elemental, al Dios, miren, el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él. Primera cosa, al Dios que ha hecho el mundo. Y decir que es el Creador, ¿entiendes? Por ahí estamos apuntando con Pablo. Nos vamos a lo central, nos vamos a lo elemental. Claro que Pablo está trayendo el bagaje, ¿desde dónde? Del Antiguo Testamento. Está trayendo desde el judaísmo. Está trayendo su creencia, ¿verdad? Y entonces le dice: ese Dios que ustedes no conocen, sí que yo les voy a presentar. Y es esto. Estas son sus características. El Dios que ha hecho el mundo, todo lo que hay en él,
no habitan templos hechos por manos de los hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Porque es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, queridos amigos, esto sí que es muy importante, es esencial y fundamental también para nosotros. Amaerua, porque ya tengo a Peña Mañana ya de Shaina que Pablo va a lo esencial, utilizando la perspicacia, leyendo, conociendo, lee el aspecto sociológico, porque Peña Mañana ya entenderá ahí. Ahí la presencia de Pablo ahí hoy queda, sino que él, cuando recorre, y él dice que sentía la indignación también porque ve tantos ídolos, la ciudad llena de ídolos. Y dentro de esos ídolos que están allí, dentro de todos esos altares dedicados a los dioses, lo que le llama la atención y lo que a él entonces, le hace utilizar su inteligencia. Peña cambu tete añe bueno va lleva peña pitu un añe bueno calculai ahí vamos va a llevar esta inscripción que dice que al Dios desconocido aguando y cuai más pepa sea guerujina a ese que yo le conozco y que ellos no le conocen, ese Dios desconocido para ustedes pero sin embargo que yo conozco, a ese yo les voy a anunciar. Y por eso digo, aquí pues entra la capacidad que uno tiene que tener para la evangelización. En la evangelización nosotros tenemos que mirar el aspecto bien humano, bien sociológico. A eso nosotros le llamamos el misterio, ¿verdad?, de la encarnación. Por eso, queridos amigos, el estudiar la Biblia es esencial y fundamental. Porque lastimosamente, con ciertas corrientes, y eso es lo que trajo lastimosamente, ¿verdad?, el protestantismo, que quiso tomar todo hacia el pie de la letra, como está aquí. Esto, la Biblia, como un libro de fórmulas, o no sé, de estilo profecía, que vamos a ver a veces allá, que lo que dice ahí, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo va a suceder? Andepea, esa influencia, mira que lastimosamente ha entrado mucho en el cristianismo. Y por eso que la iglesia es muy cuidadosa, ¿verdad?, en hacer una buena exégesis, en ir con pies de plomo. No podemos, así nomás, ¿verdad? Pésate. Entonces, sin preparación teológica, sin estudios serios. Los perros pesan. O lees a Wendel, dos, tres. No, porque dice aquí. Y peor todavía, porque se vuelven fanáticos. Ande que voy a poner la fanatismo. Nene cambia el fanatismo. Porque falta añade, voy a ver la materia gris. Cuando entramos con el fanatismo, ya nos falta materia gris. O sea, la capacidad del día, logos, justamente. Lo que nosotros estamos encontrando aquí, que es en el areópago, porque el areópago es el lugar donde se utiliza la materia gris, es decir, la cabecita, ya calculá, ya hechá, ya reflexioná, ya entendé, ya omega tuve. Entonces, cuando nos volvemos fanáticos, es como ser olimpia, ya es a veña, ya me lleva. UPB, la cerrita, ya cambiamos, ahí andamos, ya ando como allí la olimpista. A la olimpista anda cambiamos, ainda ahí. Anda ya por más allí la cerrita. Anda cambiamos ahí. ¿Por qué? Porque nos volvemos entonces fanáticos. Bueno, y así también lastimosamente en la religión, por lo menos en este aspecto. Anda ya entendí. Anda ya entendí allí que bebé, entonces ya somos fanáticos. Y ahí entonces, sálvese quien pueda. Porque después decimos cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces hacemos que entren estas malas interpretaciones. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros con Yarañe'e, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje mi cola de música! Cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñeque. Según la organización Puertas Abiertas, 365 millones de cristianos sufren persecución en todo el mundo. Global Christian Relief se dedica a concienciar sobre la discriminación que sufren las personas por su fe, con una amplia base de datos que informa sobre lo que sucede en tiempo real. Pero lo que te va a permitir hacer es ir a un país y es como cualquier base de datos que puedas pinchar. Quiero saber dónde se cierran más iglesias o quiero saber dónde se martiriza más gente, en qué país, si en tu país, en otros países, y puedes obtener incidentes concretos y comentarios. La base de datos rastrea a todos los grupos religiosos, no solo a los cristianos, y a menudo saca a la luz grupos discriminados que a veces son ignorados u olvidados por ser minoría en su país. Por ejemplo, en China se persigue tanto a musulmanes como a cristianos. Hay 5 millones de musulmanes uigures y los acorralan. Los meten en un campo de concentración porque intentan acabar con todo lo que desafíe la ideología comunista. Es horrible, la gente debería saberlo. Hay 100 millones de cristianos, así que la escala es mucho mayor. El presidente de esta empresa dice que la base de datos también ha demostrado que esta falta de libertad religiosa no es solo un problema de África o Asia. Hay una tendencia creciente a la persecución en Occidente. Piensa en Nicaragua, abrumadoramente católica. Se cerraron más iglesias en Nicaragua que en cualquier otro lugar. Alrededor de un centenar, creo que son 179 iglesias, porque Daniel Ortega y la administración están apuntando a las iglesias católicas, están atacando a los pastores. Desde 1973, Global Christian Relief ha trabajado con socios sobre el terreno en algunos de los países con mayor índice de persecución, como Pakistán, Irak o Colombia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñeque Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y, sobre todo, a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor. Yo te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor.
silencio te abro mi corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17. El capítulo 17, el discurso de Pablo en el Areópago. Y subrayamos ya este encuentro de Pablo con los atenienses. Él ya está en el Areópago, comienza a hablar. Ellos le habían dicho, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Pero hay pregunta esencial y fundamental. Porque Pablo Correvero y Apioñe Monguetá con la gente, a ella medio oñe indignama, y a Pererepa, imagínalo, esa es la cuestión de la idolatría. Y él quiere anunciarle, decirle, pero hasta que de repente, y aquí le da lo esencial y lo fundamental para comenzar su discurso. A Correina, voy a saber, ustedes son gente muy religiosa, veo. Peco y nicho para todo, peco, Dios es para todo. A esa y me pereco al Dios desconocido. A upea, me pereco al Dios desconocido. Se upea, a yo y cuacabe, me maba pe Dios desconocido. Que en el fondo, es el Dios creador, ¿verdad? Es el Dios del Génesis. Es el Dios capítulo 1 del Génesis. Bereshit bara Elohim. Es decir, comienza aquí la misma creación, en el principio de todo, Dios que crea el cielo y la tierra. O sea, comienza a explicarle con eso. Pablo lo tiene muy bien por dentro. Él pertenece a la escuela de Gamaliel, decíamos nosotros. Y así es que el Dios que ha hecho el mundo, Bereshit bara Elohim, y todo lo que hay en él, no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es él del cielo y de la tierra, porque Él es el Señor verdaderamente, entonces, de todo lo creado. Él es el Señor de todo lo que encontramos aquí delante de nosotros, el cielo, la tierra, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Esa es la primera presentación. Es el Dios creador, es el Dios del Génesis, es el Dios del Antiguo Testamento. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces aquí ya nos estamos encaminando, mirando y fortaleciendo, ¿verdad? Desde aquí, el aliento y todas las cosas, ya que Él da a todos la vida. Entonces, esto también, ¿verdad? Es interesante, es bueno, nos ayuda, nos hace entender un poco la preocupación de Pablo, la preocupación que él tiene en ese momento de su predicación. Ya esa movida de porque Pablo desde que comienza y es muy perseguido y lo llevan a la cárcel, lo apedrean, tiene dificultades, algunos como que lo quieren oír, otros no inducen oír. Y la gran desventaja es que también el pueblo mismo, donde él está yendo, ¿verdad?, entre los mismos judíos, no le están aceptando. Esa doctrina que él está trayendo, no le están aceptando. Y entonces por eso que le están haciendo correr. No pensemos que, por ejemplo, en Berea son los mismos judíos que vienen de Tesalónica. Y son ellos los que vienen y se lanzan contra él. Dice, después de que ellos hayan anunciado ahí en Berea, muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Pero cuando los judíos, viste, de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea,
fueron allí a perturbar a la multitud, sembrando la agitación. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Y ahí entonces Silas y Timoteo se quedan, ellos entonces con más calma, ellos no levantaron demasiado polvareda, entonces se quedan tranquilos, vamos a ver cómo hacemos lo que Pablo comenzó, lo que Pablo levantó un poco. Ahora nosotros vamos a procurar, ¿verdad? Y después vamos a ir y vamos a unirnos con Pablo. Y es ahí entonces donde Pablo, mientras estaba esperando, donde él estaba ansioso, es que él también va recibiendo esta fortaleza de parte de Dios, pero sobre todo también porque dice, no, yo no puedo estar aquí quieto, yo no puedo estar esperando simplemente así le a Timoteo que llegue, no. Y así comienza por las calles hasta que le agarran y le dicen, bueno, ya a mí Areopa, explícame de pea, por el cuacena, ¿qué es esta nueva doctrina que tú estás trayendo? Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto. Y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí. Hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos, es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad. Mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañadora. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales.
Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo, pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo, un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe, como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa dos veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado. Delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre
Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos reflexionando nosotros sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Principalmente hoy estamos aquí con el versículo 24. El versículo 24 dice: el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre. Primera cosita que él quiere insistir, decíamos, es un Dios creador. Segundo elemento, el aspecto de que es Dios, ¿verdad?, el que dirige la historia, es Dios también el que se revela. Porque aquí, al decirnos es Dios el que se revela, lo dice a través de que no habitan templos hechos por manos de los hombres. No es entonces el hombre que crea a Dios a su imagen y semejanza. ¿Entendió? Al revés, Inabé. Porque hoy en día mucha gente quiere crear su propio Dios, quiere crear el Dios que le conviene, el Dios que uno quiere. O si no, hoy con nuestras terminologías, que antes no existían, o antes cuando iba a ir la Biblia, pero si existían ya los supermercados, en la Biblia había desaparecido el Dios supermercado. Rejo beber ya, ralandere y botare y botajes. Pende o upona, peante en dejo ya, ande de muy mal beber, dejare pagarse allá joven. Pues sí, ahí contra. No es entonces el Dios que nos propone y que nosotros aceptamos, sino que somos nosotros quienes le decimos a Dios, shebota pea, 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 pea. Entonces hacemos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es el aspecto que tenemos que tener siempre en consideración. Obearé y monañadeina. No es entonces un Dios, el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él. No habita en templos hechos por manos de los hombres. No habita entonces en templos hechos por manos de hombres. Porque es el Señor del cielo y de la tierra.
Porque en realidad entonces es nuestro dueño. Yandego peñan de villareco y a llevar y ponapea porque ñandeo ella es ñandichara. Ñandichara es nuestro dueño. Él es el dueño de la creación. Este es el primer concepto entonces que Pablo está transmitiendo. Yo vengo aquí a hablarle del Dios desconocido. Jamás ve Dios desconocido. Y por ahí puede ser que también nosotros, de cierta manera, lo hayamos luego conocido. Pero Ñembota Bejave, entonces Ñembota o Ñandeinar. Entonces ese Dios se nos vuelve desconocido. Ese Dios que está ahí delante de nosotros se nos vuelve desconocido porque, y porque nosotros, ¿verdad?, no lo estamos mirando desde el punto de vista esencial y fundamental que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a nosotros, a nosotros, a vivir, a entender y a saber cómo debe el hombre relacionarse con Dios. Nuestra relación con Dios, en primer lugar, tiene que ser de criaturas con el Creador. Y entonces, por eso que Pablo insiste en el aspecto de que Él es el Creador. Nuestra relación, y a los atenienses le está diciendo, ¿verdad? Entonces, la primera relación tiene que ser de que nosotros somos criaturas y que Él es el que tiene su voluntad sobre el mundo. Él es el que ha creado, y para algo nos ha creado entonces, ¿verdad? Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer, el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él habita en templos hechos en él. No habita, este Dios no habita en templos hechos por mano de hombres, porque eso nos quiere dejar bien claro y subrayado de que Él es Dios y no lo que nosotros pensamos o como nosotros queremos presentarlo como si fuese nuestro Dios, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Termina justamente este versículo 24 insistiendo, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, en la explicación que se le da sobre quién es Dios a los atenienses, Pablo comenzó desde el principio, ¿verdad? Dios es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Vea que voy a entender por ahí, Dios es el que crea y nosotros somos criaturas. Esta visión del mundo es muy diferente del énfasis que ellos tenían en ese momento. Está una corriente que se llama la epicureísta, ¿verdad?, de Epicuro, sobre una causalidad de la combinación que ellos hablaban, ¿verdad?, más bien de la materia como tal. Y por lo tanto, ellos insistían mucho en esta filosofía. Pero aquí le dicen, no, le dice, aquí hay una creación, aquí hay un Dios. No podemos, todo esto mismo que nosotros vemos aquí, todo esto fue creado. Todo esto entonces por el Dios que crea, el Dios creador. ¿Dónde nosotros mismos entonces entramos como criaturas? Entonces, el primer elemento que se subraya y con mucha fuerza. Pablo entonces reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios. Pablo entonces reconoce esto, que los filósofos tendrán que cambiar sus ideas, su propia opinión, a un entendimiento hacia de quién es Dios, de acuerdo con lo que él dice acerca de sí mismo en la Biblia. Entonces, ¿quién es Dios verdaderamente? De acuerdo a lo que él está diciendo en la propia Biblia. Y ahí vamos a tener la respuesta. Entonces, queridos amigos, esta primera partecita, esta es la introducción. A ver, Pablo Ñeberuina, porque los otros querían saber, bueno, ¿cuál es tu nueva doctrina? Pero su nueva doctrina, en realidad, todavía aquí nos está alargando, recién al final, porque él va a hacer una historia de salvación. Pero en los próximos cursos bíblicos vamos a seguir insistiendo. Vamos a ir versículo por versículo, ciertamente, pero va a llegar en un momento en el cual
nos centraremos en eso que para los atenienses, por lo menos para los griegos, era una nueva doctrina, era lo que él estaba enseñando. Por eso mismo luego le llaman, ¿verdad? Ahí en el versículo 19, entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Yei kua mina, Pablo, ere mina ore, ba eina la ere se ore. Pero antes de eso, ahí yo de Pablo. Entonces, oye, por la cureña, ustedes son los más religiosos, bla, 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 visto que tienen muchos dioses espectaculares. Ahí se viene al Dios desconocido. Aquí está la intuición de Pablo. Upe a veces yo amo un BVM. Y ahí comienza. Antes de ir a su nueva doctrina, entonces primero les presenta el Dios creador, el Dios que hizo todo, que es dueño de la creación, donde nosotros mismos también somos incluidos como parte de esta creación. Y bueno, si yo quiera, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Peña de Yarata, de Loaza, tome eña de Ebe, Puacabea, Peña y Conteña, Peña de Eco, Bebenguana. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.